Alexis Cueva. Estoy viniendo aquí por el Mustang Mane como por segunda o tercera ocasión. En esta ocasión voy a probar mi nuevo Mustang 2017 Coyote, Black Accent Edition, a ver qué hace. Encontramos aquí hoy domingo en el Mustang Mane, tremendo evento, muy lleno, muy concurrido. Pues estamos aquí, ¿verdad? Todavía no hemos probado la máquina el día de hoy, ¿verdad? Pero estamos probando unas cositas nuevas en el carro, una turbina nueva que nos ha dado excelentes resultados. Ya pudimos coger 751, 188 millas. Con 17 en los 60 pies, que el tipo de goma que tiene y sin bolívar, pues estamos en los números. Todavía nos quedan unas cositas más por hacer. Vamos a ver qué ocurre hoy. El Estochasis V8, yo me atrevo a decir que más rápido de Latinoamérica es este que está aquí. El carro, honestamente, lo regulamos un poco en los 60 pies porque él hace unos 17 y solo 22. Yo lo hice con toda la intención para que pudiera bajar. Pero en alta le pusimos unos caballitos más y 748, 188 más. Estamos ahí. Y dice que no quedan por más. Y quedan balas todavía. Eso es así. Ahorita viene más. Eric Vélez, es un Mustang 88LX con mecánica negro performance. El carrito básicamente tiene un motor 302 con un palo B303. El carro se llama Marie Racing, eso es mi princesita, mi bebé, que tiene un añito y 11 meses, en la cual febrero cumple 12 meses. Pues hemos batallado con ella, y a nombre de ella, pues este güerito, ella se monta conmigo en el carro y es loca con el carrito. Espero que ella me hace fiebruita porque le gustan los carros. Así que en nombre del Señor, ¿verdad? Y con Dios por delante, te hace su juguete. André González Feillo, el sin caballo negro, el caballo joven, el motor 347, el twin turbo. Hemos cogido 780 a 197 millas, el récord de millaje. Y... intentando esperar coger un poco más en la zona de 74, 75, 76, algo por ahí. A los 65 años que tengo de comprar este carro, siempre he querido tener Mustang, pero ahora lo tengo y estoy en la fiebre poco a poco, es el segundo Mustang que tengo. Este carro tiene un supercharger instalado por la Ford de haciendo 12 segundos. Hoy estoy tratando de bajar 11 segundos porque tengo goma. Arroyo, soy de Laja, Marina Costa Azul.
2003, Supercharger de fábrica. Cuando cumplió 16 años, mi papá me lo regaló con 14.000 millas. Y es mi carro de uso diario para la universidad. Todavía no estoy sacando el carro bien en la luz, estoy haciendo uno 9, uno 8, los 60 pies. Ya para la próxima vez, pero practicar un poquito más el carro y bajar los 60 pies a unos 6, unos 5, y así quizás un 11, 8, quién sabe. Es la primera vez en el Mosta. ¿Y qué te pareció el evento? Está chévere, sí, me quedó con todo, el ambiente, la gente. El que uno donde quiera que se para tiene de qué hablar, pero cuando es así Mosta, que es más lo que a uno le gusta, uno tiene que hablar, que aquí salimos de noche. Mi nombre es Carmelo Rivera, soy de los creadores del famoso Mosta Magnet. El carro es el Carmelito Racing, antes era blanco bajo el piso de trampa y el presente, ahora pues ya han pasado los años y lo cambiamos. Esto es suspension, la suspensión la ajusta Buda. El motor lo hace John López, bajo la ayuda de Alternative Motorsport, que son la gente de Florida, de Fernan, que es el que nos pide las piezas y todo. Y varias ayudas, como el producto de Schaefer, que es el que nos auspicia todo el tiempo el aceite, de transmisión, motor, diferencial, todos los aditivos de ellos. Le damos las gracias a mi familia, a mi madre y todo. Hoy esperamos estar otra vez dentro de las finales otra vez, ya que nos comportamos de esa manera. Son braqueteros de muchos años, desde Carolina, de Manatí, todas esas pistas las hemos corrido. Y siempre nos hemos mantenido en la zona así de los 6-0, 9-6, 9-8 en cuarta milla. Así que muchas gracias por la invitación a la revista y éxito. Luis Rosa Cruz, es la primera vez que vengo al Mosta Magnet, pertenezco al club de Mosta de Arecibo. Este es un 6 cilindros 3.7 2013 y está fábrica, pero pues a divertirnos ahí. Los 11.7, estamos esperando a ver si podemos llegar a los 10.9, 10.8 con el carro de mi casa Ford y Ford del Sur. Es en realidad un 5 litros regular, tiene supercharge, tubería y pero lo usamos en circuito y se le pusieron gomas ahora de drag y venimos para acá a curarnos un rato.